Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos Buenas noches. a esperar a los compañeros, ¿verdad? Ya que tenemos que iniciar con un mínimo necesario, entonces vamos a esperarlos un momento. Copiado, copiado, esperando. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, profe. Ok, bueno, vamos a Buenas iniciar. noches. Bueno, para todos, Buenas noches, Lick. Buenas noches. buenas noches. Bueno, vamos a iniciar la sesión. Bueno, a todos, pues igual agradecerles ahí su asistencia y voy a pasar ahorita, ¿verdad? Lista para poder estar en cuenta por acá, ¿sí? Ok. Amalia Ada Hueso Medes, ¿se encuentra por acá? Sí, buenas noches. Ok. Arturo Torrellas Majano. Presente. Ok. Claudia Abigail Maradiaga. Presente. Ok. David Israel Méndez Alvarado.
Okay, Erika Lisset Meléndez Valladares, Flor de María Sánchez Vázquez, Presente, Liz. okay, Giovanni Alexander García Pérez, Presente. okay, Gloria Cristabel Amaya Ayala, Presente. okay, Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. Presente, Lic. Okay, Jairo Miguel Chamul Flores. Presente. Okay, Yasmín Magdalena Pineda Ramos. José Enrique Campos Castro. Presente, presente. Okay, José Pablo Contreras Peña. José Wilfredo Orellana Maya. Catherine Beatriz Parada Pereira. Kelly Natalie Medrano Crespín. No se ha conectado. Liliana Vanessa Alfaro Areníbal. Presente de diente por motivos de trabajo. Ok. Madeline Elizabeth Sigüenza Carpio. Marvin Ramón Ramírez Salas. Milton Giovanni Chamagua Presente. Menéndez. Ok, compañero. Presente. Excelente. Ya le escuchamos, compañero. Nancy Alejandra Martínez Pérez. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Sandra Elizabeth Bermúdez Benítez. Verónica Carolina Torrento. Verónica Raquel Rojas. Wendy Zeneida Linares López y Zulma Verónica García Pérez. Ok. Bueno, para todos, igual muy buenas noches. Espero que estén bien, espero que ya estén descansando algunos compañeros, vean otros compañeros, ¿verdad? De camino a casa, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a iniciar lo que es la sesión, ¿verdad? Haciendo una pequeña realimentación de la última clase, ¿sí? Compañero Pablo Contreras, ¿qué estuvimos visualizando, analizando en la clase anterior? Que nos pueda recordar, ¿sí? Bueno, estuvimos viendo parte de, siempre de la, ¿cómo se llama? Cómo crear anuncios, ¿verdad? Sí. De hacerla de la mejor forma los anuncios, buscar las palabras adecuadas. Hablamos siempre, hacemos como una retroalimentación de los triggers que Sí. estuvimos mencionando. También estuvimos usando parte del ChatGPT, de cómo crear los prompts que nos puedan ayudar a nosotros a crear una estrategia publicitaria que sea, como dice usted, impactante, ¿verdad? Y la famosa palabra que se me ha quedado, el oro molido, Oro molido. también Okay. dentro del chat, ¿sí? Y cómo generar realmente una, bueno, más bien el enfoque de cómo generar una publicidad que realmente llame la atención, y el objetivo también es de poder ser. Habló de las formas, ¿verdad? De crear tanto el tráfico frío, caliente, y de cómo hacer que la gente pueda, digamos, que la publicidad pueda llegar a más personas. Es parte de lo que me acuerdo que hemos estado viendo durante la semana pasada. Ok, excelente. Compañera Claudia Maradiaga, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha Hola, estado? buenas noches. Por acá, mire, ya de vuelta. Sí, en acción, ¿verdad? Bueno, estuve viendo un poco la clase anterior, ya que no pude estar. Exacto. Estuvo hablando sobre el uso de las imágenes, los videos y textos para comunicarse, y como lo decían los compañeros, ¿verdad? Es necesario e importante tener ideas claras y precisas de lo que le vamos a ofrecer a nuestro cliente, ser creativos. Los posts o los copies deben ser claros de lo que usted quiere mencionar, y las imágenes no deben ir cargadas de mucha información, porque a veces las personas es lo que menos leen. Entonces, algo sencillo, la imagen que se pueda ver del producto, algo que les llame la atención para que ellos puedan captar mejor la idea. Y quiero ver.
Eso es lo que más o menos estuve entendiendo según lo que se Excelente. trató. Dígame, compañero Pablo, ¿en qué le puedo servir? Que está, perdón, de la pregunta que estábamos viendo y lo que estuvimos viendo en la última clase, me llamó la atención porque hoy le estuve prestando atención a ciertos anuncios que aparecen, ¿verdad? Ajá. En las redes sociales. Y era esa parte de lo que usted dijo, de que creáramos palabras que hicieran el gancho, como por ejemplo, inscríbete, cupos limitados, o sea, última promoción, de hacer palabras que hagan ese clip en la audiencia. Y justamente también vimos lo del programa del editor, Sí. se me ha olvidado el nombre, que no Sony tengo mis Vegas. notas, pero estaba viendo justamente prestándole atención a todos los mupis que miraba en la calle y los banners, de cuál imagen era la que sobresalía, y por lo menos en las plataformas, ¿verdad? ¿Cuáles son las palabras claves que de pronto a uno le hacen como, ah, voy a darle clic, me voy a inscribir, voy a ver más información? Me resultó bastante interesante y me abrió un poco el panorama, ¿verdad? Al momento de visualizar publicidad. Ok, Solo eso quería excelente. compartir. Gracias al compañero ahí por su aporte ahí, ¿verdad? Voy a compartir pantalla y me avisan, ¿verdad? Si miran mi pantalla, ¿sí? Sí, Me se confirman. visualiza. Ok, entonces, bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Un poco de estrategia, un poco de la parte de marketing, ¿verdad? Pero relacionada a Facebook, ¿verdad? Ahorita estamos en la sesión, permítanme. Estamos en la sesión número 12, 13, 14, 15, 16. En la sesión número 12 vamos a finalizar la unidad 3. Entonces, esta es una de las sesiones más importantes, más donde ustedes tienen que poner la atención, ¿sí? Porque en marketing, en las redes sociales, incluso yo le llamo el marketing de algoritmo. Ahora ya no es necesario o ya no es, o es muy básico si usted solo puede lo, o sea, por ejemplo, marketing digital, ¿sí? Ahora tiene que saber cómo piensan los algoritmos, cómo piensan los algoritmos, cómo posicionan las palabras clave, los triggers, cómo hace, por ejemplo, para hacer eso ahora más rápido. Entonces, ahora, pues, con herramientas de AI, usted puede, o sea, puede ponerse al mismo nivel de una agencia de publicidad, y se lo digo con propiedad de causa, puede ponerse al mismo nivel, porque ahora, por ejemplo, antes me recuerdo, se armaba un equipo de 10 personas, ahora una persona le está dando cátedra, le está dando, abriendo mercados, y así se lo digo, incluso hoy hablaba con una compañera, ¿verdad? Y compañeros, ¿verdad? De otros países, me decía, mira, me decía, nosotros te escalamos los canales, ¿verdad? De adquisiciones, de clientes, y no solo tenemos un canal digital, sino tenemos canales así, ¿verdad? Canales de tráfico caliente, de recomendación. Entonces yo dije, ah, ya sé por dónde va la cosa. Y me hablaba de modelos de monetización, ¿sí? Ellos estaban aplicando modelos de monetización para hacer dinero. Aparte, están aplicando la estrategia multicanales que siempre se las he mencionado. Ahorita solo estamos enseñándole un canal que es Facebook. Y ahora el marketing de algoritmos, ¿qué quiere decir? Que ahora usted tiene que saber un poquito del algoritmo, aunque no es, sea ingeniero. Y no, pues, o sea, no es que usted va a reparar algo, wow, con ingeniería, no. Tiene que saber que existen las partes, por ejemplo, de frontend, backend, QA, DevOps, los códigos. Entonces, los códigos se rigen por matemática, correctiva, predictiva, estadística inferencial, estadística descriptiva. Y eso, pues, les va a dar una oferta diferencial en el mercado. Como les digo, ahorita hay mucho talento, pero el talento especializado vale dinero, ¿sí? Así se los digo, vale dinero en el mercado, ¿sí? Ahora las empresas, hace poco, miraba en una comunidad, un grupo que se llama Jaguares, en Facebook, están buscando personas que sepan hacer dinero y que sepan un poco de gerenciamiento de proyectos con inteligencia artificial, por ejemplo. Que sepan estadística, o sea, que sepan, por ejemplo, todas las personas, por ejemplo, en los cursos así que yo brindo a nivel personal, vea, privado, me dicen, ¿y usted qué hace diferente? Yo tengo, hago mejores análisis, le digo, tengo mejor información, ordeno mejor información, como no hay otra persona, o sea, que ordena información, yo la interpreto y la ordeno la información, yo les puedo decir, miren, en el parque, por ejemplo, de Santa Tecla, ¿verdad? En Daniel Hernández, o sea, ahí se mueve, por ejemplo, en todo el comercio local, ¿verdad? En el parque se mueven
$600, ¿sí? Y cualquiera puede decir, no, eso no es verdad. Entonces, yo se lo digo con conocimiento de causa, por ejemplo. Pero entonces nosotros tenemos que ver cómo analizamos ahora, como les digo, gana el que mejor comunica las ideas, pero también gana una parte del pastel en los grandes canales de adquisición de clientes como Facebook, el que mejor analiza la información y el que mejor toma decisiones rápidas, ¿sí? Como les digo, yo me estoy especializando y todavía sigo estudiando, no crean, ¿verdad? Que me lo sé todo, pero me estoy especializando en la parte de economía, ¿sí? Entender la economía porque es la base, por ejemplo. Me decía un compañero con el que nos reunimos ahora, me decía, mira, me dijo, si vos querés entrar a un mercado como Estados Unidos, como México, como Chile, Perú, Colombia, ¿sabés qué? O sea, la estrategia que aplicamos nosotros vamos a entrar a un precio equilibrio de mercado para, o sea, y aparte que nuestra oferta de valor va a ser 3 veces mejor que lo que hay en el mercado y o sea, vamos a entrar con precio y ya cuando escalemos el mercado vamos a subir, o sea, o diversificar, ¿verdad? Y yo dije, wow, o sea, andan en la jugada. Entonces, la economía, como le digo, muchos dicen, no, es que la economía es solo para personas inteligentes. No, tiene que saber qué es la ley de oferta y demanda, tiene que saber por lo menos un poquito de microeconomía, macroeconomía, porque, por ejemplo, hay mercados que no son rentables, por decirle, ¿verdad? O abrir un negocio en otro país o otro lugar es como abrir un negocio en un municipio, ¿verdad? ¿Sí? Hay municipios que es muy probable que no sea rentable, ¿sí? Porque estamos en el lugar equivocado, ¿verdad? Pero ese es otro asunto, ¿sí? Ahorita estoy proyectando, permítanme. Acá. ¿Sí? Entonces, visualiza mi pantalla, ¿me confirma? Y correcto. Ok. Entonces, dice, ¿cómo redactar títulos y descripciones convincentes? ¿Sí? Recuerden que desde tiempos inmemorable, ¿verdad? El ser humano se ha comunicado, ¿sí? Se ha comunicado a través de los símbolos, a través de las formas, incluso eso le llamaba la semiótica de los elementos Da Vinci, y nosotros tenemos que comunicarnos, ¿sí? Yo ahorita les puedo estar comunicando con mis expresiones faciales, ¿verdad? ¿Sí? Les comunico, ¿sí? Les comunico, sorpresa, les comunico, wow, ¿sí? Entonces, yo puedo mandar mensajes conscientemente y mensajes inconscientes, ¿sí? Entonces, recuerden también que su comunidad, su empresa, sus colaboradores, su equipo, pues tiene también emociones, ¿verdad? Tiene sentimientos. Entonces, a veces dicen, ah, sí, ya voy a ir, ¿verdad? Y hacen una expresión. Entonces, usted dice, ah, lo hizo de mala gana, ¿sí? Entonces, comunicarnos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En lo que es este tema, es redactar títulos y descripciones convincentes, ¿sí? A mi criterio personal, la comunicación ya, o sea, sí, sí, sí está vigente la comunicación, pero ya no funciona una comunicación básica, ¿sí? En publicidad específicamente, ¿sí? Ahora la comunicación tenemos que combinar. Un amigo me decía, Juan, decime cómo o qué fórmula sugerís vos. Yo le digo, dialéctica, retórica, método o ciencia. E ingeniería, ¿qué es la planificación? Metodologías como Jira, Scrum. Planificación, método científico. ¿Cómo convences a una persona que, o sea, que crea, o sea, en tu producto o servicio? Con retórica y dialéctica. Dialéctica es un tema aparte, ¿verdad? Pero yo, a mi criterio personal, esa es mi fórmula, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo decir, un copy, una redacción, una simulación de mercadeo, yo les puedo decir. No tienes dinero para comer al mediodía, pero solo tienes $1. Nosotros, los panes, el chori versión 2, estamos en El Salvador del Mundo. ¿Cómo los convence a usted? Con dialéctica, con un contraargumento. Y la gente dice, ¡y eso existe! Que en la agencia lo aplican esto. O sea, esto lo saben como. O sea, estas son sus vocales, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, yo quiero que ustedes miren eso. Y lo vamos a combinar, ya vamos a hacer ejemplos, ¿sí? Dice acá, los títulos impactantes y concisos, dice, resaltar valor y curiosidad, ¿sí? ¿Cómo generamos curiosidad en antigüedad, verdad? Por ejemplo, ¿cómo creen que eran los discursos, ¿sí? En antigüedad, en tiempos de, en Israel, en Egipto, en lugares, en Grecia, ¿cómo creen que generaban curiosidad? Las personas que comunicaban las ideas, que eran los maestros, los grandes sabios, ¿sí?
¿Alguien tiene una idea? ¿Pablo? ¿Claudia? ¿Arturo? Me parecería que principalmente en la antigüedad podría haber sido a través del teatro, ¿verdad? Correcto, O el sea, porque, teatro. por ejemplo, hablamos de Egipcio, de Grecia, ¿Sí? de los coliseos romanos, había mucho, bueno, aparte de que habían shows, por decirlo así, de los emperadores, donde la gente moría porque se peleaban, pero me imagino que también, o bueno, he leído que también había cierto tipo de teatro que expresaba cierta curiosidad o tocaban temas que no se podían hablar de forma Sí. pública, lo hacían a través del teatro. Correcto. Entonces, hay yo les decía una clase del copywriting, ¿verdad? Sí, el arte de copywriting. Entonces, este es el arte de escribir textos persuasivos, ¿verdad? No invasivos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo en el copywriting he aprendido algunas estrategias, algunas técnicas, ¿sí? Entonces, dentro de esas estrategias, sí, ya vamos a hacer las simulaciones de mercadeo, no crean que ahorita solo sopepito, allá los voy a dormir. No, vamos paso a paso. Les quiero enseñar las bases y después vamos a pasar a la praxis, ¿sí? Entonces, ¿cómo se comunicaban los grandes eruditos, sí? Antes pensaban que, o sea, los reyes eran los más cocos, ¿verdad? Como decimos. No, los reyes no. Ellos tenían un consejo de sabios que los guiaban en tomar sus decisiones. Entonces, ¿cómo hablaban los sabios, los filósofos de aquellos entonces? A través de metáforas, a través de símil, alegorías, comparaciones, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan que yo en una clase les digo, el canal de adquisición de clientes es como un chiflón de un río? Y ustedes ya hicieron una imagen en su mente. Ah, es el río, el Acelguate, me dice. Ah, el río Lempa. O sea, ustedes ya hicieron una imagen de un río, ¿sí? Y el río lleva una gran potencia y se lleva todo, ¿verdad? Y lleva una gran fuerza. Entonces, yo les estoy hablando con copywriting, ¿sí? Incluso estoy aplicando copywriting para redactar, incluso, no crean, ¿verdad? Yo me preparo para las clases, yo les doy una metáfora, un símil, una alegoría, una comparación para que ustedes me comprendan, ¿sí? Entonces, de repente yo les digo, hay otra metáfora, o sea, hablando con copywriting y ya vamos a pasar al tema de la redacción, ¿verdad? Yo les digo, el mercado es como un océano profundo, incluso hay un libro que se llama Océano Azul y el Océano Rojo, parece que no me recuerdo. Entonces, el mercado es un océano, les digo. Ustedes navegan en la superficie, pero en la parte intermedia, así como la mente, ya se juega con información más detallada, ¿sí? Pues yo les puedo decir, vaya, ahorita, por ejemplo, les puedo decir, vaya, los frijoles van a aumentar porque, por ejemplo, el transporte se puso caro la gasolina. Entonces, eso no es algo guau, wow, que yo haya descubierto algún método, no. Solo que ya sé que hay un patrón común y eso pues, me da tomar esa decisión, ¿sí? Entonces, cambiando las metáforas, los símiles, las alegorías, vamos al punto, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿sí? Que yo quiero vender, ¿sí? Entonces, todo propósito de negocio, ¿verdad? Es vender, aumentar las ventas, mejorar la calidad de vida de mi comunidad, de mi negocio, de mi empresa, de mi futuro, de las futuras generaciones. Entonces, yo digo, voy a escribir textos o cómo convenzo a una persona para que me compre, ¿sí? Entonces, acá es donde yo voy a aplicar, ¿verdad? La herramienta, entonces, dice descripciones convincentes, ¿sí? Pero recuerden, ¿sí? Incluso me lo decía una amiga publicista y diseñadora de la Don Bosco, me decía, mirá, me dijo, si vos querés, o sea, los logos, la publicidad no va para todo el mundo, ¿sí? Va para un nicho, el que mayor te compra a vos, al que más te da rentabilidad, ¿sí? Entonces, un error que se comete en publicidad, que usted piensa que le hablará a todo el mundo. No, no le hable a todo el mundo, ¿sí? Háblele al perfil, al buyer persona, al sector, al clúster, a la segmentación, al área que a usted le interesa más, ¿sí? Por ejemplo, mis clases, ¿verdad? En universidades y proyectos en otros a nivel personal, mi perfil son jóvenes de carreras administrativas, empresariales o ingeniería, ¿sí? Yo solo le hablo a dos perfiles, ¿sí? Y ya sé cómo piensan, sé cuáles son sus falencias, su fortaleza. Entonces, yo me puedo, el perfil psicológico me lo puedo de memoria, pero acá vamos a hacer una simulación, ¿sí? Entonces, vamos al punto, ¿sí? Entonces, acá le voy a poner, ¿sí? Voy a darle una interpretación
un contexto de tres perfiles, ¿verdad? Le voy a poner actuar como publicista, publicista de agencia de publicidad, agencia de publicidad, actuar como Philip Kotler, ¿verdad? Philip Kotler, para que no sepan quién es un gran creativo, o sea, asesor de marketing, incluso en las universidades no faltan sus libros. Le voy a poner actuar como Philip Kotler, actuar como Jürgen Clary, este es un publicista, el que precursor del neuromarketing. Entonces, y acá le voy a poner, ¿sí? Definir acá va como la estrategia, ¿sí? O la táctica de comercio, ¿sí? Dice, vaya, acá le voy a poner definir o redactar, le vamos a poner más claro, ¿verdad? Redactar 10 copies. 10 copies con copywriting, ¿verdad? Que es la especialidad de copy. Copywriting. Copywriting. Para vender, vamos a vender, por ejemplo, escobas, ¿verdad? ¿Sí? Lo voy a poner así, va, escobas. Para vender escobas. Y aquí yo tengo que darle contexto. Recuerden eso, que la publicidad, incluso los creadores de la estadística o los precursores, ¿verdad? La estadística. Y viene de los egipcios, de los, o sea, de los griegos, o sea, eso tiene un montón de tiempo de existir. Entonces, nosotros tenemos que delimitar quién más o menos es nuestro, al que le vamos a vender, para vender escobas a madres de familia, ¿verdad? Entonces, yo ahí delimité el perfil, madres de familia, entre 20 a 58 años de edad. Entonces, yo aquí estoy delimitando el perfil. Recuerden, decían los estadísticos, es mejor tener una respuesta aproximada a un problema que tener una respuesta que no, o sea, una respuesta que no se aproxime, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero, aunque ande buscando, yo soy un buscador del conocimiento, yo tengo que buscar el principio de proximidad de la gestal, que la psicología de la gestal es una especialidad que se estudia, ¿verdad? En publicidad, ¿verdad? Yo lo estudié con un amigo que se llama Alejandro Albanés, se lo recomiendo ahí en Facebook, pero entonces delimitamos el perfil o el contexto, ¿sí? Sabemos que las que nos compran las escobas, ¿verdad? Son de 20 a 58 años de edad, ¿sí? Entonces acá va la cerecita del pastel, ¿sí? Aquí le voy a poner, en cada uno de los 10 copies, acá voy a meter como mi estilo personal, ¿verdad? De hacer marketing y publicidad. En Facebook, en cada uno de 10 copies, incluir tres palabras que sean mental trigger. Los trigger ahorita es la moda, ¿verdad? No me crean a mí, ¿verdad? Pues ahí lo pueden, spirit trigger. Esto, como les digo, esto ni ha venido todavía aquí al país, pero yo ya sé que lo aplican las startups, ¿verdad? Ahora, como les digo, un niño de 15 años, ¿verdad? Que sacó una certificación en internet o vio videos de YouTube, le está dando cátedra a la gente que hace marketing, así se lo digo. Conozco niños, ¿verdad? O muchachos, ¿verdad? Que les digo, son cosas serias. Ahorita los prompts ya están cambiando toda la industria, las áreas, los sectores, ¿verdad? Y acá le voy a poner, incluir tres palabras que sean mental trigger, spirit trigger, para captar la atención en los primeros 3 segundos, 4 le poner, 3 a 4 segundos del copy, ¿sí? Y acá le voy a poner otro, o sea, aquí voy a aplicar analítica empresarial, predictividad, ¿sí? La teoría de la predictividad, o sea, yo quiero un futuro lógico probable, una respuesta que a mí me satisfaga como emprendedor, como empresario, entonces yo quiero o voy a moldear la respuesta, ¿sí? Lo que yo quiero recibir, ¿sí? Entonces, acá le voy a poner, las respuestas tienen que ser claras, breves, concisas y máximo 3 a 4 líneas, incluyendo, y aquí le voy a poner otro, incluir un CTA para que la gente compre escobas rápidas. No, no es escoba, ¿verdad? No rápida, va a decir que una escoba, ¿verdad? Una escoba voladora, no, de Harry Potter, no. Ok. Entonces, acá vamos a ver
Sí, se cumplió lo que yo quiero, ¿verdad? A los compañeros, ¿verdad? Que quieren el copy, lo quieren copiar, ahí se los mandé en el chat, ¿sí? Recuerden que esto es oro molido, les digo. Este es un cheque en blanco, pero como les digo, yo prefiero tener información bien detallada y saber cómo me voy a mover, ¿sí? Entonces, como les digo, antes, o sea, yo era del paradigma, ¿verdad? Ah, mira, ¿qué opinas de esto, verdad? Ah, mira. Ahora usted puede hacer una base con esto, ¿sí? Yo no le digo que sea, o sea, que sea, o sea, que ocupen solo la herramienta, no. Yo le digo que combinen ahora máquina y la parte digital, o sea, va de la mano, ¿sí? Las grandes empresas no tienen idea cómo están haciendo esto, ¿verdad? Son, todavía hay cosas más avanzadas que esto. Esto solo es la punta del iceberg, ¿ok? Entonces, acá, ¿qué es lo que he hecho? ¿Sí? Dice, transforma tu hogar, compra ahora, enlace, ¿verdad? Aquí me está dando el CTA, aquí me es el copy, ¿verdad? Para las madres multitasking, estas son los que hacen un montón de cosas, ¿verdad? Esta palabra la pueden cambiar, ¿verdad? No está adaptada a nuestro argot popular, dice. Nuestra escoba es tu aliada, ¿verdad? Despierta la mentalidad organizativa, conecta con la pureza de un hogar impecable, atrévete a simplificar, a ordenar, a ser la dueña de tu espacio, ¿verdad? Y acá, esto está de más, ¿verdad? No me convence, a mí no me convence. Y aquí dice el CTA, simplifica tu vida, compra ahora. Y aquí ponen el enlace, miren qué chivo está este. Dice, madres, el secreto de la armonía está en tus manos. Ajá. O madres, el secreto de la limpieza está en tus manos. Eleva tu mente hacia el orden, libera tu espíritu de lo superfluo. Nuestra escoba es tu herramienta para el cambio, ¿sí? Más o menos, mamás emprendedoras, tu espacio refleja tu éxito. Activa la mentalidad ganadora. Deja que tu espíritu brille en una casa impecable en esta Navidad. Vamos a ver otro, dice, madre moderna, simplifica tu vida con nuestra escoba innovadora, activa la mentalidad minimalista, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, acá ya tenemos una base, ¿sí? Pero todavía no me convence, ¿sí? Entonces, acá yo voy a colocar, ¿verdad? ¿Sí? Vaya, acá voy a colocar, ¿sí? Entonces, recuerden un punto, ¿sí? Que no le vendemos a todo el mundo, le vendemos a un sector en específico, ¿sí? Entonces, es como las personas que, por ejemplo, comen pupusa, en la mayoría, ¿verdad? Son las personas que van corriendo para el trabajo y todo lo quieren rápido. Mire, que denme, en 5 minutos sale. Entonces, ese es un perfil que ahí está, ¿sí? Y es constante, se repite y todos los días, ¿verdad? O sea, hay una gran lluvia de pupusas, hay un montón de comida, ¿verdad? En las calles. Y eso lo podemos ver a través de la práctica. Entonces, ahora yo voy a adaptar. Ahora le voy a poner, vea, ahora adaptar los copies, aquí lo ven, para venderle a estudiantes de universidades de edad de 18 años de edad a 40 años. La estrategia de venta tiene que llevar, la estrategia de venta tiene que llevar cierre de venta. Vamos a ver. Entonces, yo aquí lo estoy reformulando, lo estoy tirando para otro lado, ¿verdad? A otro target le estoy tirando, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y acá recuerde, pues, como les digo. Es algo, o sea, ahorita estoy probando, ¿sí? Estoy probando como un tipo de buyer persona, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice. Dice, vamos a ver. Este creo que me gusta. Dice, estudiantes innovadores, transforme su espacio de estudio, activa la mentalidad innovadora, deja que tu espíritu creativo fluya en un ambiente limpio y ordenado, haz de cada rincón tu fuente de inspiración. Va, miren, este me convence, ¿sí? Pero vamos a ver otro, ¿sí? Dice, para los estudiantes que desean destacar, la organización es la clave. Activa la mentalidad destacada. Deja que tu espíritu brillante se refleje en un espacio limpio y claro. Más o menos, ¿sí? Ahora voy a decirle, le voy a dar otro matiz, ¿sí? Y le voy a decir, ¿verdad? Cada copy tiene que contar una historia real
para vender las escobas, ¿sí? Ahora le voy a dar o sea, los copies, ¿verdad? Le voy a dar los copies, una historia, ¿verdad? Storytelling se llama, ¿sí? Escoba, ¿verdad? Y aquí le voy a poner storytelling, ¿sí? El arte de contar historias, ¿sí? ¿Sí? Entonces, un storytelling, ¿qué puede ser, por ejemplo? Si, por ejemplo, imagínense que alguien compró pupusas, ¿verdad? ¿Sí? De ayote, ¿verdad? O de chipilín. Ah, estaban deliciosas las pupusas. Las disfrutamos con mi abuelita el día domingo, que nos levantamos tarde y cuando pasamos de la iglesia, pues las pasamos a recoger. Ya conté una historia, ¿sí? Compañera Claudia, me compraría las pupusas con esa historia. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si no, deme dos razones. Sí, se las compraría, eso es lo que cambiaría ¿El qué? ¿Las pupusas? el ingrediente. Ah, ok, exacto. Vale, entonces, si ustedes miran, yo ahorita les hice una pequeña simulación, ¿sí? Y una historia no necesariamente tiene que decir, había una vez, ¿verdad? Un Winnie Pooh, no. Una historia es algo, un testimonio psicológico, le llamo yo, para vender, ¿sí? Entonces, nosotros, pues como digo, ocupamos testimonios psicológicos para convencer a las personas, pero no es de convencer a las personas, ¿verdad? Sino que ellas solas se van a convencer con los argumentos, ¿sí? Usted solo póngale los ingredientes, ¿sí? Póngale, mire, A o B, para que elijan A, o sea, 50% y 50%, ¿sí? Le voy a hacer la otra reformulación a los copies, ¿verdad? Les voy a dar una historia, que hagan un storytelling, ¿verdad? ¿Sí? Dice, desde la caótica época de exámenes hasta el brillo, el brillo del logro de conocía a Ana, activó su mentalidad de enfoque y liberó su santuario de estudio, ¿verdad? Y con cada barrida construyó el camino hacia su éxito académico. Haz como Ana, compra ahora y construye tu propio camino hacia el éxito, ¿sí? Si ustedes miran, o sea, me está contando una historia, ¿verdad? Y acá dice, miren, generar curiosidad, ¿sí? ¿Cómo generamos curiosidad? Con historias, ¿verdad? Pero no solo es de poner historias, ¿verdad? Sino que tenemos que tener una estrategia de edición de videos también, ¿sí? Ya voy a mandar un video, permítanme eso, voy a dejar un momento de compartir. Entonces, las historias, como les digo, sí conquistan nuestra mente, nuestra conciencia, pero, o sea, redactar títulos, ¿verdad? Va de la mano, ustedes tienen que tener, ¿verdad? Más allá de lo básico, ustedes tienen que tener algo importante que es la estrategia de video, ¿sí? Entonces, ahora, si usted quiere vender, le pueden comprar, ¿verdad? Escuchando un storytelling, viendo una publicidad, pero el video le va a terminar de generar más, digamos, va a generar más engagement o más conexión emocional, ¿sí? Entonces, los videos ahora, como les digo, están cambiando y van a seguir cambiando todas las herramientas digitales, las estrategias, y si no nos actualizamos a los videos, ¿verdad? Nosotros vamos a estar limitados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué nos vamos a limitar? Porque, como les digo, ahora el marketing, las redes sociales, incluso en lo digital, ya cambió y ahora pues tenemos o sea, hay muchas personas que están haciendo lo mismo que nosotros, pero para sobresalir. Imagínense que yo les decía un ejercicio de marketing, les decía a los estudiantes, ¿cómo vendemos hamburguesas al McDonald's? Imagínense. O sea, estamos en mercado sub, ultra, hiper, mega saturado, ¿verdad? Con el colapso de la demanda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vendemos hamburguesas al McDonald's? Háganse esa pregunta, ¿verdad? Ya casi hay el video por acá. ¿Cómo vendemos hamburguesas al McDonald's y cómo vendemos, por decirle, helados en el Polo Norte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el Polo Norte, entonces ese es un símil, ¿verdad? Una alegoría, ¿sí? Permítame. Entonces, ahora pues tenemos que estar quizás a ese nivel, ¿sí? ¿Por qué a ese nivel? Porque de repente, pues, nosotros, ¿verdad? Les voy a mandar un video, ¿verdad? No encontré el que les iba a mandar, pero les voy a contar, no les voy a contar, sino que ahorita ya les va a llegar un video, ¿verdad? Es una historia, ¿verdad? Él está contando una historia y lo que yo quiero que miren es un compañero, ¿verdad? Que trabaja como influencer en las redes sociales, pero si ustedes visualizan su estilo de edición, genera curiosidad y si ustedes miran, ¿verdad? O lo escuchan luego, ¿verdad? De la clase, van a ver que esa persona, pues, tiene una gran flexibilidad para contar
O sea, contar historias, y lo que va haciendo él es que él tiene bastantes tipos de trigger, ¿sí? Ahorita ya llegó, permítanme. ¿Lo ven? Sí, ya les ha de haber llegado por ahí, ¿sí? Me avisan si les cayó ahí, ¿verdad? Solo que ahorita no sé si les va a llegar por el chat, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora eso es lo que está demandado en el mercado, ¿verdad? O lo que está solicitando el mercado, está solicitando buenos editores de videos que vayan acompañado con la parte digital. Solo que no encontré lo de edición, ¿verdad? Se lo voy a mandar más tarde. Lo estoy buscando por acá, pero no lo tengo ahorita a la mano. Y vuelvo a compartirle, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, ¿sí? Si nosotros, así como dice el manual, queremos tener, re resaltar el valor de nuestra marca, lo primero es invertir, como le digo, inviertan o sea, aprendan a editar video o contraten a alguien que edite video, ¿sí? Un video puede conectar más fácil o puede hacer el negocio más rápido, ¿sí? Entonces, los videos, como les digo, ¿por qué los videos y no la fotografía? Usted se puede preguntar, ¿por qué los videos generan más conexión emocional, conexión sentimental, ¿sí? Si usted me mira en un video, por ejemplo, en la televisión, va a decir, ah, el profe, no, cosas serias, es inteligente. Pero no es que sea inteligente, solo que como, sé cómo comunicar las ideas, ¿sí? Entonces, cuando hace una pregunta incómoda en la televisión, interesante punto. Yo creo que tu argumento es diferente al mío, pero podemos complementar lo que vos decís. Y yo no estoy cerrado a las posibilidades, ¿verdad? Una vez en televisión les cuento, o sea, yo haciendo storytelling, ¿verdad? En tiempo real, ¿verdad? Me dijeron, mire Juan, me dijeron, ¿y usted cree que la universidad tiene la culpa porque los jóvenes no tienen empleo y porque no tienen oportunidades? Me dijeron, ah, me tiraron una gran pedrada, yo ahí va. Yo les dije, mire, sencillo, fácil es echarle la culpa a tu mamá, a tu abuelo, a tu tía, a tu papá, pero si yo me echara la culpa a mí mismo, que yo estoy fallando, muchos estudiantes fallan ellos a sí mismos, les digo, no es donde estudian, ¿sí? No es donde salieron, sino que es la falla de uno a veces. Y a veces yo pongo pretexto, no, es que él tuvo la culpa, pero yo no puedo aceptar, o sea, que yo soy el que estoy fallando. Entonces, con esto que les quiero decir, que ustedes tienen que saber argumentar, ¿sí? Redactar títulos no es solo tirar un prompt, no, tienen que hacer un argumento, ¿sí? Un argumento que convenza a las personas, ¿sí? Si yo quiero vender, por ejemplo, los zapatos que me mandaron de Estados Unidos, entonces yo tengo que hacer un argumento. Ahora vamos al otro ejemplo, todavía no terminamos con la clase. Entonces, acá voy a borrar esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, va, acá, ¿sí? Acá lo voy a poner, ¿verdad? Redactar un copy, aquí voy a hacer otra redacción, ¿verdad? Redactar un copy como Philly Kotler, ¿verdad? Para vender un par de zapatos que trajeron de Estados Unidos y venderlo a $30, lo más que pueden dar acá, a $30. Nadie les va a dar más. Si allá valía 100, no les va a dar los 100, ¿verdad? A buen salvadoreño, ¿verdad? Entonces, redactar un copy como Philly Kotler para vender un par de zapatos que trajeron de Estados Unidos, marca Nike, y venderlo a $30, ¿verdad? ¿Sí? Es que le voy a poner el copy o el argumento tiene que llevar dialéctica, retórica, trigger de compra, CTA, que es el call to action para que la gente compre, un copy, una historia creativa y tiene que ser máximo 5 líneas, ¿sí? Si ustedes miran, ahorita es diferente la redacción que di, ¿verdad? ¿Sí? Y acá, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Para los compañeros que quieran o tienen curiosidad, ¿verdad? Hacer ese prompt, ¿sí? Aquí se los mandé, ¿verdad? En el chat, ¿ok?
Dice, sumérgete en la esencia del auténtico estilo con estos exclusivos Nike, directamente desde las calles de Estados Unidos, dice, creados por los audaces. Cada paso cuenta una historia de innovación. ¡Wow! O sea, está súper increíble eso. Pero por tiempo limitado a solo a $30, desata tu potencial con la grandeza de Nike. No solo es un par de zapatos, es tu declaración de grandeza. ¿Listo para caminar el camino del triunfo? Haz clic y lleva tu estilo al siguiente nivel, ahora mismo. ¡Wow! ¿Les convenció? ¿Comprarías el par de zapatos, compañera Claudia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Deme razones. ¿Sí? Sí, no, la redacción está muy buena, pero siento que repite mucho las palabras. Creo que habría forma de poder como acortar un poco Va. el pronto. Vaya, si usted lo quisiera vender, imagine que son unos zapatos deportivos Nike, ¿sí? Entonces, ¿a quién se los vendería usted? ¿A su prima, a su tía, a su hermana, a su amiga, a A su mi madrina? hermano. ¿A su hermano? Va, vamos a ver. Le vamos a dar una reacción. Reformular el copy anterior. Dígame, su hermano, ¿qué talla de zapato es? 9. Para vender a un tipo de zapato nuevo. Ajá. ¿A qué color le gustaría o le gustan los zapatos? Blancos. Va, tamaño 9, pero tamaño 9, color blanco. ¿Y qué música le gusta? ¿O le gusta para jugar básquet, para ir a, o sea, no sé? Para salir, para sí, para salir, Para viajes y hacer deporte, para ¿sí? viajes. Entonces, si usted mira, yo ahorita le estoy dando un contexto para reformular, dice, ¿sí? Y ahora dice, descubre la elegancia en movimiento con este estilo exclusivo, directamente de las calles. Ahora le voy a decir, o sea, aquí lo voy a poner, reformular, ¿verdad? Reformular en tres líneas. ¿Sí? Entonces, si miran acá, ¿verdad? Hasta me pone un hashtag, ¿verdad? ¿Sí? Dice, embárcate en elegancia y movimiento con estos Nike blancos tamaño 9, ideales para viajes y deportes. Por solo $30, fusionan comodidad y estilo. Haz clic y redefine tu experiencia en cada paso, ¿sí? ¿Qué música le gusta a su hermano, compañera? No, dice ahí. Le gusta la música clásica. Va. ¿Cuál? ¿La Sinfonía de Beethoven? No. ¿Sí? Va, Sí, le vamos a gusta poner. todas esas. Va. Hacer una canción, ¿verdad? Con el copy anterior, una canción clásica, famosa. Entonces, acá, y mire, me está haciendo, dice, en pasos elegantes, con Nike al caminar, talla 9 en blanco, listo para soñar. Por $30, estilo sin cesar. Ayer todos los zapatos parecían comunes, hoy con Nike. En pasos elegantes, con el Nike al caminar. Vale, si ustedes miran, hice una pequeña canción, ¿sí? Entonces, ahora pues la puedo transformar. Entonces, esto, recuerden que ahora usted lo puede transformar con una herramienta, una voz le puede dar, o sea, estilo, ¿sí? Pero esto le puede servir, ¿sí? Entonces, ahora yo digo, ¿sí? Ahora, con la canción anterior, pero vamos a ver. Reformular 5 copies para vender 30 pares de zapatos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá, como digo, no es un juego, pero ahorita yo estoy como interactuando con el algoritmo para sacarle el jugo, ¿sí? Esto yo le llamo marketing de algoritmo, ¿sí? Mire, camina con estilo, Nike en tus pies, talla 9 en blanco, elige con el que te seduzca, $30, un sueño en cada paso, 30 pares te esperan, ¿verdad? En cada nota dice Nike resuena, 30 pares, una sinfonía llena, blanco impecable, talla 9, tu oportunidad está abierta, ¿sí? Entonces, esto como les digo, pues, o sea, es una idea, ¿sí? Pero si usted es más estratégico, recuerden que lo que ustedes aprenden en la universidad, muy probable que lo van a tener que reactualizar, reformular, ¿sí? Cuando a mí me escucharon, ¿verdad? En una entrevista que di en Canal 8, ¿verdad? En el programa Criterio, les decía, 11 segundos estamos haciendo los modelos de negocio que se tardan 3 semanas los consultores. La gente le dio pánico, ¿sí?
La gente dijo, ¡ay! Nos va a quitar el trabajo, ya no lo invitamos, ¿verdad? ¿Sí? Pero el punto es ese, ¿sí? Y esto, como les digo, no, o sea, ustedes pueden decir, ah, el profe que nos está enseñando cosas. No, es que así, o sea, el futuro de la humanidad, incluso unos compañeros de San Francisco están diciendo que dictado, o sea, solo usted le va a decir, mira, dame 30 estrategias para aumentar las ventas aquí 15 kilómetros a redonda y dame el tan, el san, el son de Santa Tecla. O sea, eso es lo que viene, o sea, ellos ya lo están anunciando, es como la cosa de Iron Man decía, o sea, imagínense, usted no va a ser dictado, puede decir, ah, es ciencia ficción. No, es que ya hay empresas haciendo eso en San Francisco. Entonces, acá es donde usted tiene que decir, bueno, lo que aprendí en la universidad me sirve, es importante, son bases teóricas y principios. Ahora yo digo, voy a hacer un plan de negocio, ¿sí? Ahora yo le voy a decir, vea, ¿sí? Formular un plan de negocio con los copies anteriores y un modelo de monetización, ¿sí? De monetización con, ¿y qué dice el manual, verdad? No lo vamos a salir del manual, dice con títulos convincentes, ¿verdad? Con 20 copies con títulos que generen ventas, más trigger, lo voy a poner aquí, más trigger. ¿Y qué más dice el manual? Que demuestren el valor y el llamado a la acción, ¿verdad? Aquí voy a poner que demuestren el valor más el llamado a la acción, que dice el manual. Con características de los productos y que generen interés, ¿verdad? Características de los productos con características de los productos y que generen interés. Y que generen interés, ¿sí? Le doy acá clic, ¿verdad? Ahorita hice un, o sea, hice un, o sea, le cambié, le di vuelta a la tortilla, ¿sí? Estábamos haciendo redacciones para pauta, ahora hice el modelo de negocio, ¿sí? Una base, ¿verdad? No crean que, o sea, no es algo wow, que yo tenga la varita mágica de todo, ¿no? Pero sé cómo jugar con el algoritmo, ¿verdad? ¿Sí? Sé, es como mi amigo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí, Mir? Descripción, Mir. Dice que, o sea, vamos a vender zapatos para deportivos, dice. El modelo de monetización dice precio por par, objetivo de venta, 30 pares, ingreso esperado, 900. Estrategia de marketing, copies para generar ventas, miren. Caminarnos nunca fue tan elegante. Descubre la libertad con nuestros Nike. Talla 9 en blanco, ¿sí? ¿Sí? Y acá está, miren, aquí están los CTA, ¿verdad? ¿Sí? Características del producto. Estrategia de seguimiento, ¿sí? Pero acá me falta, voy a decirle, ¿verdad? ¿Sí? Definir una estrategia. Una estrategia para vender en 20 canales, ¿sí? En 20 canales de distribución y adquisición de clientes en San Miguel. Una estrategia para vender en 20 canales de distribución y adquisición de clientes para vender zapatos Nike. Entonces, recuerden que yo ahorita el curso, ¿verdad? Está enfocado en un canal que es Facebook. Recuerden que la estrategia digital es una parte de la estrategia integral, ¿sí? Ahora, ya no vende solo a través de un canal, tiene que jugar con varios canales al mismo tiempo. Puede tener canales de recomendación, de referidos, canales de puerta en puerta o de boca en boca, canales de networking, canales de asociación, etcétera. Pero yo acá voy a hacer una estrategia de expansión, ¿verdad? ¿Sí? Yo quiero hacer un montón, o sea, yo quiero llegar o sea, a donde hay pisto, ¿sí? ¿Sí? Y mira acá, me está sacando todos los canales de distribución y adquisición de clientes. Miren, este es oro molido, ¿verdad? Este es un cheque en blanco, ¿verdad? No me crean a mí, ¿verdad? ¿Sí? De usted va a depender, ¿sí? La compañía de Samuel creo que se llama Katy, ¿verdad? Creo que está por acá, Katherine, ¿sí? Entonces, mire, tiendas físicas, centros comerciales, mercados locales, o sea, creo que hay mercados, ¿verdad? Ventas en línea a través de sitio web, marketplace como la de Facebook, redes sociales como Instagram,
Facebook, alianzas con gimnasio, no sé si hay gimnasio, sí tienen que haber esa mierda, por el gran calor, eventos deportivos, sí, ajá. Ahí está el Águila en San Miguel, pero acuerdo con hoteles, hay hoteles, sí, hay un casino, me recuerdo que una vez fui allá a grabar un video, programas de fidelidad, ¿verdad? Miren, venta directa, dice, crear un programa de lealtad, miren, wow, me parece eso. Participación en programas de recompensa, también está interesante. Publicidad en medio, colaboración con bloguero, los pop-ups, shop, esos son como programas de afiliados, servicio de entrega. Ofertas de lanzamiento, ¿vieron? Eventos de lanzamiento, sorteo, sorteo. Y acá, uff, hay un montón de, ¿sí? Entonces, ya con esto usted puede testear el mercado, ¿sí? Porque, como les digo, todos tenemos la misma información, todos tienen esta misma aplicación, pero quien hace los mejores análisis gana el pastel. Ya esto, pues lo replica a Facebook, lo replica a otra herramienta y le va a dar un excelente y bastante considerable resultado, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas, Claudia, José Enrique, Arturo, Gloria, Nancy, Erika, Meléndez? Yo no, Lico, por el momento. Ok. De hecho, creo que voy a cambiar la marca porque tengo unos zapatos a la venta, pero son finos. Ah, su No pila. son Ah, Nike. súper chivo, sí. Genial, vaya, Está, compañero. no, ya vamos a aplicar la metodología ahí para Sí. crear Voy a probar así en Marketplace, poniendo como la historia, ¿verdad? O cambiando. Vamos a ver qué resultado tiene realmente. Sí, es de probar, En compañero. Marketplace, en un punto más específico. Sí, ok. Entonces, compañero, ¿qué aprendizaje cree que fue importante el día de ahora, verdad? Ahora hicimos un poco de estrategia de redacción, ¿verdad? Sí. Y recuerden que ustedes pueden hacer sus propios ingredientes, ¿verdad? Ahorita solo les di lo básico, ¿verdad? Sí. Yo creo que es importante realmente tener un conocimiento, por lo menos generalizado, de algunos temas específicos. En su caso, obviamente, su profesión está en el área de publicidad, entonces hay palabras que usted puede utilizar que le permiten generar mejores prompts y tener mejores respuestas. Yo he Sí. trabajado en radio y en el área de locución, pues para nosotros siempre era importante más que todo la intencionalidad digamos, del texto, ¿verdad? Porque usted Sí. puede leer un mismo texto, pero le puede dar diferente intención. Interpretación, sí. Entonces, pero, ajá, y esa parte creo que es importante también, conocer cómo llegar realmente al público. Y quizás algo que por lo menos yo estoy visualizando, que creo que es importante, tal vez no se ha dicho como tal, pero una de las cosas que creo que es importante es creer en uno, creer Sí, correcto. en el producto que uno tiene, ¿verdad? Porque sobre todo si uno no cree, o sea, si yo mismo no creo en mi producto, no lo puedo vender a nadie más, pero nadie me lo va a comprar. Tengo que ser el primero en Correcto. creer en mi marca, en mi producto, en mi proyecto, etcétera. Sí, tiene que creerse el mejor, aunque no sea el mejor, ¿verdad? Sí. Es como un dilema ahí, ¿verdad? Arturo Torreyes, díganos, compañero, su realimentación, ¿qué aprendió en la clase? Algo corto, sí, cada vez siento que va tomando más forma la idea de cómo hacer la publicidad de nuestros productos, pues. Sí. Tenía un montón de vacíos yo de cómo hacer, por ejemplo, algo que me quedó de la clase pasada fue de si deberíamos de poner o no el precio a un producto. Se tiene que Yo siempre poner. tenía esa curiosidad y me quedó en la mente y eso lo repetí, lo repetí. Y lo que usted dijo al final no lo dijo tan explícito, sí, póngale precio, pero sí lo dijo. Al final lo resumí en mi mente como que sí es poner un precio, pero no solo el precio que uno cree, sino un precio competitivo. Correcto, era lo que yo les Porque decía de oferta y demanda. sí, porque en lo que uno pone un producto, vaya, por ejemplo, en mi caso una guitarra, ah, yo pienso que la hice, es lo mejor, ah, quiero tanto. Ajá. En lo que la gente mira la foto, le gusta. Me pregunta, yo veo el mensaje, lo pienso, cuánto le pongo, le respondo, ya la venta, ya otra persona
persona se lo vendió, porque De hay gente con. que lo quiere para allá, para ayer, pues, o sea, lo necesitan en el momento. Correcto. Y eso me gustó bastante porque yo tenía esa duda, ¿se lo pongo o no se lo pongo? Pero no, es mejor jugar con un precio competitivo que especular. Okay, ya un lato se va. Cada vez vamos tomando más forma de cómo hacer esto de marketing. Exacto, compañero. Ok, José Pablo, adelante. No sé si tiene algo que agregar. Okay. Quizás agregar algo a lo del compañero Arturo. Yo a veces siempre creo que en lo personal siempre es bueno poner los precios, ¿verdad? O sea, mi opinión muy personal, aunque siempre se puede establecer, digamos, digamos, poner un producto y no ponerle precio y a veces generar como la intriga, ¿verdad? O descuentos especiales, etcétera, pero a veces pueden variar dos cosas, porque hay personas que andan buscando el producto específico Sí, y sí. van a preguntar, ¿verdad? Pero hay personas que andan buscando el producto específico y al ver el precio están interesados en el precio del producto. Entonces, lo que él decía, es más factible que esa persona llegue rápido. Mire, me interesa, ¿verdad? Me gusta el precio, ¿cuánto, a dónde la puedo ir a ver? ¿O cuánto? Porque a veces uno puede preguntar si uno realmente está interesado. O sea, siempre hay una variable realmente, pero creo que con el precio es mucho mejor. Ahí se pueden correr muchas cosas, porque las otras personas también van a valorar nuestro precio y algunos le ponen el precio más bajo de lo que uno ha establecido. O sea, siempre es un estira y encoge, por así decirlo, pero eso creo que usted nos va a terminar de dar más detalles sobre eso. Sí, Y ya voy a otro, dar tal mi vez algunos. el compañero me regala el número también ahí. No sé cómo podemos ponernos en contacto. En el chat, Con vea. Arturo. Ahí lo, etiquételo. Oh. Sí, claro. Va, chivísimo. Entonces, ya voy a dar argumento, compañero. Claudia, díganos. Sí, respecto a lo que comentan los compañeros. Bueno, en mi caso, para la empresa donde yo trabajo, no siempre nosotros colocamos precios y es una forma que trabajaron desde el inicio. Y yo preguntaba esa parte, porque si hay clientes que se molestan, que no se ponga el precio del producto. Pero también suele suceder que si usted pone el precio del producto, a veces es bien difícil poder llegar hasta el cliente y poder interactuar y poder ofrecerle o poder concretar una venta, porque usted no sabe si el cliente estaba interesado, pero se quedó, pero a saber para qué es esto, o a saber para qué me va a servir, o a ver si será bueno. No puedo llegar hasta el cliente para poder interactuar con él y poderle brindar más información del producto. Entonces, cuando el cliente pregunta, por lo menos nosotros, si el cliente pregunta sobre un producto, los precios, pues nosotros estamos ahí para contestarle, el precio del producto es este, le sirve para esto, le puede, nosotros ya creamos un poquito más de curiosidad en la mente del cliente y aprovechamos también de ofrecerle productos adicionales. Entonces, lo que pudo haber sido que el cliente solamente por curiosidad preguntó, puede llegar a concretar una venta, se puede llegar a concretar una. Ok, bueno, a mí me gustaría quizás agregar, ¿verdad? Como mi aportación con respecto a los precios y ponerlos o no, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo parto de la idea, ¿verdad? De que cada cierto tiempo va surgiendo un nuevo consumidor, ¿sí? Entonces, ahora el nuevo consumidor, o sea, vive en la era digital, ¿sí? Primer punto. Entonces, en la era digital usted tiene un montón de datos de en tiempo real generándose, o sea, por doquier canales de adquisición, de distribución, entonces. Ahora, o sea, si jugamos en esa línea, ¿sí? Los precios, como les digo, no gana, o sea, siempre vamos al punto, no gana el mejor producto, a veces no gana el producto más sofisticado, pero gana el que mejor comunica, más rápido, ¿sí? Entonces, si esa es una hipótesis mía propia, ¿verdad? Como publicista, entonces, si yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿sí? Yo compro repuestos de computadora, ¿sí? Entonces, ya tengo parametrizado el área del sabor del mundo, el escalón, metro, entonces ya sé dónde encuentro $5 menos algunas piezas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo me rijo por ley de oferta y demanda, digo, si es la misma marca, si es Kinso, si es Getaway, si es HP, si es la misma marca, ¿por qué voy a ir a dar, por ejemplo, a STV, por ejemplo, computadora? ¿Por qué voy a dar $10 más a RG Nieto si es la misma marca? Entonces, yo digo, si es el mismo producto, es la misma marca. Y, o sea, si me puedo ahorrar $10, $20, o sea, ya me sirven para comprar otras cosas. Entonces, yo me rijo por esa máxima, ¿sí? Entonces,
Cuando veo que alguien no pone el precio, no es que sea mala onda, está bien, ¿verdad? En su criterio, ¿sí? Pero como digo, si ahorita que estamos inundados de información, la gente decía, una amiga de Miami, las decisiones las tomas antes en tu mente. Entonces, si sabemos que las decisiones es un discernimiento, dice, de comparación de precios o comparación de elementos, dice, ah, ok, aquí. Entonces, es como cuando voy a comprar páginas, por ejemplo, en algunas librerías. Yo antes me meto, me googleo, ¿verdad? Me voy a Facebook, mire ya cómo tiene el paquete de páginas. Ajá, entonces yo comparé cuatro opciones, cinco, y ahí le compro rápido, ¿sí? Pero como les digo, depende, ¿sí? Hay otra estrategia que dicen, ah, es que no nos gusta que interactuemos con el cliente y que, o sea, que el cliente interactúe con nosotros. Es válido porque es un funnel de venta. ¿Por qué? Porque el cliente siempre necesita interactuar, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden descubrir si es un cliente? A través de preguntas, mandan a domicilio, agarran tarjeta de crédito, hasta qué hora está abierto, y el producto tiene garantía. Entonces, eso hace como más conexión, digamos, emocional, ¿sí? Entonces, recuerden ese punto, que la comunicación no solo es o sea, no solo yo voy a comunicar, ¿sí? Entonces, sino que va a comunicar todo lo que, o sea, todo el proceso que genera, ¿sí? Si usted le contestó media hora después, entonces su comunicación hasta cierto punto falló porque la velocidad es lo que ahorita está comiéndose el mercado, ¿sí? La velocidad está, o sea, si usted está en un negocio y no tiene velocidad, la variable de la velocidad de repartir, de despachar el producto, de contestar. Entonces, por ejemplo, yo ahorita tengo un proyecto con una universidad a nivel privado y eso, como les digo, pues, como les mencionaba, ¿verdad? Se reinició esto por acá. Nosotros tenemos que comunicar las ideas, pero la redacción, así como era el propósito de esta clase, es que si nosotros tenemos una buena estrategia de redacción, tenemos una buena estrategia de atención al cliente, una buena estrategia de audiovisuales, es muy probable que nuestro producto sea el rey, ¿verdad? ¿Sí? Y siempre se los he dicho, posiciónense en un nicho, ¿sí? Incluso ahora le decía a un amigo, si tu negocio lo puede replicar una persona fácilmente, una organización, está en el negocio equivocado. O sea, traten de que su nicho de negocio no sea tan replicable, ¿sí? Sean bastante especializados en su área o en los productos que vendan o evolucionen, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que el mercado cambia, el mercado, o sea, hay nuevas tendencias, pero lo importante es tener ese conocimiento y aplicarlo, ¿verdad? Sí, recuerden que así como decía el compañero, es oro molido, ¿sí? O sea, hacer los prompts, pero ese es un cheque que no se ha canjeado todavía. Tiene que ir al mercado de la calle, al mercado digital, a cobrarlo, ¿sí? Y como les digo, ahora no, o sea, no ganan, o sea, no gana, por ejemplo, el mejor talento, sino que es el que tiene el último conocimiento del mercado, ¿sí? Usted el día de mañana, por ejemplo, o sea, les he dicho, mire, existe tráfico frío, tráfico tibio, tráfico caliente, existen los triggers, existe copywriting, existe storytelling, tal. Entonces, de repente, existe el funnel, por ejemplo, de doble, de triple atención. Entonces, eso, o sea, no lo van a escuchar, o sea, a ningún publicista porque no, ellos están limitados que solo eso existe, ¿sí? Y recuerden que esto va cambiando, hay discernimiento y hay muchas cosas que van a ir evolucionando por causa y efecto, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos la sesión. Igual, hacerles la invitación para los compañeros que no han terminado su evaluación para que la mantengan ahí, ¿verdad? Al tanto y la puedan completar en la semana. Y bueno, con eso finalizamos. Mañana hay clases, ¿verdad? Y espero que nos acompañen nuevamente, ¿sí? Pasen una bonita noche y descanso, ¿verdad? Y hasta la próxima. Adiós. Noches. Adiós, buenas noches.